Hola, hola a todos. Aquí andamos en un mini mole. En un mini mole. Vamos a ver las moleras. Es que anduvimos 2 días abonando y créanme que estaba muy caliente y se nos bajaron mucho las defensas y por eso ahora vamos a reforzarlas con un mini mole, Miren. A ver, este es un gallo de rancho. A ver, es gallo de rancho ese. Para que esté más bueno el mole. Ahí para que se den una idea. Ese es gallo de rancho. Y estos son de los que compré. 8 gallos. Aquí tengo mi visita, era unos ojitos chiquitos. ¡Viva, tío! ¡Viva! ¡Tú sí, tú bueno! ¡Viva! ¿Qué te pegaste a la dama? Quiero las piernas al gallo de rancho. Ay, perdón. Véngase a comer. Aquí con la familia. Arroyo y Chaparro. El primer Chaparro, ¿eh? Y luego Arroyo. En la primera. Miren. ¿Cuándo tienes tabulochi? Boleta. ¿Boleta? Boleta. Ay, qué bonito boleta. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Bolita? Sí. ¿Vas a querer de este? Sí. 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 ¿Y si no te doy? No. Sí. 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 Sí te da tu padre, tu verdad, pa. Está muy caliente el sol, oigan, y que está nublado, ¿eh? Está nublado. Voy a... Ahí va, ahí va. Poco a poco va a quedar el gallo. Cales, tienes cara de yo no fui. ¿De qué? Y luego le dijo Carmen que estaba muy embarañada. Desáyame, despeinó, mira que fue. Está llegando la visita para el mini mole, mi gente. Miren, aquí les voy a presentar a mi Pale. A ver, ¿dónde está el Pale? ¿Dónde está el Pale? A ver, ese cabello. Ese cabello. Y lo pelaron, lo pelaron. Miren, aquí están los chiles. Para el mole. Ahí los van a moler. Aquí está la masa. Mira, creo que van a estar buenos. Los tamales. Tamales conejote, ¿verdad? Tamales conejote. Aquí están los conejotes. Ahí discúlpenme si me oigo medio ronco de la voz. Que ando medio enfermo de la gripa, mi gente. Aquí está el Pale, mira. A ver, pa. Florecitas, mi gente, miren. Sí, es un chilito de huevo, a ver, bátile. Le eché jocoyoles. ¿Qué le echaste? Para la jocoyoles, mira, para la gente que los conoce. Jocoyoles. Jocoyoles de coyuntura. También sabroso, ah, todo va a estar bien sabroso, el chilito de huevito. Y va a ser tortillas. ¿Y aquí qué hay también tortillas o qué? Masa. La masa de las tortillas. Perdón, masa. Ah, bueno. Así es, mi gente. Óiganlo bien. Es un mini mole, no es un gran mole. Es, dijera el bolillo, little bit. Poquito. Miren, aquí está un palito que... Bien chiquito. Y ya tiene sus florecitas de guayabita, miren. Ahí ya se están secando porque ahí ya va a echar la guayabita. Aquí está el pachol de chiles de Yolanda, miren. Muy poquitos chiles. A ver si ahí que le mandas a decir a tu casposo. Ah, pero aquí va a ser diferente. Que lo
extraño. ¿Eso para qué es cáliz? ¿Para qué le vas a hacer así? Porque los bellos. Los bellos. Ah, ajá, aire, se le... Se pasa allí a chamuscar. Se les da una chamuscadita. Echen más. Esta es la Jamaica, miren. Pero no la dejaron las gallinas. Ahí está la Jamaica, mi gente. Y aquí está la Atole, miren. Este es el que le decimos el Atole. Ah, bien aguatoso. Pase uno la pata, lo deja colorado. Miren. Pero es que está muy caliente el sol allá afuera. Y eso está medio nubladito. ¿Cómo está la diferencia? ¿Cómo se ve la diferencia? Miren. Miren. Esos son de doble pechuga. Son de los de usted. Y estos son de rancho. Es gallo ya viejo. Pero ya se me acabaron, ya me quedan 6. Ya nomás te quedan 6 de los de granja. 3 pollos y 3 pollas. Ahorita doña Teo dice que va a venir para llevarse los pollos. Ah, también chulas. Se las estoy regalando, 160. ¿A 160? Uh-huh. Ya te las ganaron, ni modo. No, yo no quiero pollos, ahorita tengo hambre en casa. Miren, aquí están echando ya las tortillitas. Ya es bien tarde y sin almorzar. Y enfermos. Vénganse, los invito a echarnos un taco. Miren, con tortillitas hechas a mano. No, hombre, olvídense. Saludo ya para mi primo José. Se la pierde el primo, mira, primazo. Se la pierde el viejo, mira. No, hombre, viejito, un chilito de huevo. Ah, 4. Ahí están, ¿verdad? Un saludo para mi primo Lando, mi primo Frede, mi primazo Checo. Un saludote de parte del gordito. Saludo en especial para ellos. Y uno que se me andaba ya escapando, mi primazo Junior también. Un saludote en especial, que aquí andamos, viejones. Y un saludo en especial para todos mis seguidores. Para todos, un saludote. Que le echen ganas al trabajo. Porque es puro trabajo, mi gente. Hay que echarle para adelante y para adelante. Y un saludo a mis hermanos y a mi mamá que se encuentra en la Unión Americana. Un saludote. Que la pase bien con los hijos, que la pase bien con los hijos por allá en América. Que ya se venga, que ya la extrañamos. Pero, ¿y este es el mole qué? Ahora va puro telo loapa. Ahí está el mole. Va a ser un chile ajo ahora. Ay, no, va a ser un molecito. Chile ajo no está bueno. Un cuchillo que tenga aquí. Hubiera sido por allá de la casa. Ay, ¿qué le pide? ¿Cuál es lo que tendrá más filo? El más delgadito. Aquí está el tío y el sobrino jugando carritos, miren. ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? Yadira. ¿Quién es el tío del boludo? Soy yo. ¿Quién es el tío del boludo, pues? Yadira. Entonces, ¿tú qué eres del boludo, primo? ¿Es tu primo el boludo? ¿Vas a escarbar? ¿Estás escarbando con tu tractor? ¿Y boludo qué anda haciendo, boludo? ¿Qué anda haciendo, pa? Ah. El mío les gana. Así es la vida del rancho, mi gente. Miren, así es la vida del rancho. Así juegan los bebés aquí en el rancho, miren. En la tierra y se van bien sanitos, quiero que sepan, Bien sanitos se van. A ver, Yadira.
¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Quién? Me dieron un diploma. ¿Por qué te dieron un diploma? A ver. Por la más lista de tercer grado. ¿Por qué? La más lista de tercer grado. Ah, órale. Ya ve, ¿ya oyeron? El primer lugar. ¿El primer lugar? Sí. ¿En qué? ¿En Lusacate? Ya no se acuerda, se le fue el avión. ¿Eh? En matemáticas. En matemáticas no, entonces. Bueno, mi gente, yo te voy para la casa. Ahí está el pasote. Aquí está la pichirila. Lupillo, aquí está tu pichirila, Lupillo. Mira, está la casa llena de motos. Los limones para los caldos, miren. Miren, 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 cuánto hay, cuánto hay. Ya está toda la familia reunida. ¿Quién hace falta? Ah, hace falta Rubí Block nomás. Y Mareli, pero Mareli está, ella está dormida todavía. A ver, Celia. ¿Está bueno? Bueno, mi gente, aquí andamos, pura familia, pura familia. ¿Qué quieres, pa? ¿El qué? El celular. ¿Qué le hicieron al boludito, oigan? Huevo. ¿Qué estás comiendo, pa? ¿Eh? Huevo. ¿Huevo? Miren, no. No sobró para. Bueno, mi gente, vamos a vengan a almorzar porque ya es bien tarde. Estas mujeres se hicieron hacer el todo el Disney y ya es bien tarde. Está bueno el chile. No le falta. Bueno, eso es lo de menos, se le echa. Miren, mi gente, cómo está el cerro. El cerro de San Sebastián, miren. Oh my God. Muy bonito. Vamos a ver para acá qué están haciendo estas mujeres. Creo que están sentadas. Ah, se están echando la nieve. ¿Estás comiendo, pa? Nieve. ¿Eh? Nieve. ¿Nieve? ¿Está buena? ¿Eh? ¿Qué te hace de la boca, pues? Dile rico. Dile, pues. ¿Bonita? Ahí están las hojas. Ahí están los tamales. ¿A dónde está la carne? Vamos a ver. ¿Este qué es? El pollo grande. Ya el pollo están ahí cocidos en el. Este es el gallo. Aquí en el perol este. Oh, miren. Falta nomás que se cueza el gallo. No, estamos esperando.
Ahí está, menos chiles. La masa de los tamales. Y la soja. Está buena. Sí, sí. ¿Eh? Chloe, cómetelo tú y acá. A ver tu pelo, ay, qué pelazo, miren qué recortes. A ver, Celia. ¿Y es que les echaste? Ándale, ejote. Les pusimos ejote porque los quedamos con un ejote. Está mal sordo. Sí, está mal sordo. Ay, oigan, pero está muy caliente aquí. Está calientito. Está mal sordo. A ver, vamos a ver. Miren, así se hacen los tamales. Ahí le ramitas de sirián y arriba van los tamalitos. Dios quiere y nos salgan bien. ¡Oh! ¡Está mal sordo! Es mal sordo. Si ya le estás echando, ¿qué? No lo haces. A las dos se nos cuecen. Mal cuando no se les cuecen a las personas. Hay que apurarle porque se le está saliendo. ¡Uy! Ahí están, miren. Aguadita la masa. Buenas tardes. Y se le va quedando un respiradero, ¿verdad? Mire, se le va quedando un respiradero allí para que. Ahí es el agua, sube para arriba, ¿cómo? Ah, sí, 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 sí. Para que se te sienta. Para que suba el agua y pues se cuezan hasta arriba. Ok, ok, ok. Ahí está, mire. Mande. Aquí está la ropa. Porque los orinó. Ajá, sí, yo le dije al juez que no trajeran ropa porque yo aquí tengo de ellos. Ropa. Y ahora va a empezar Celia. Ya. Las hojas están medio tiernas también. Sí, sí, están tiernas. Sí, a ver si no se pega. A ver si. Que era los despegamos. Estos antojos eran de. Estos antojos son de Sinaí. Estos antojos son de Sinaí, no son de las cocineras. Andamos un poco enfermos y por eso no. Y como entonces, bueno, yo no estoy enfermo. Pero los demás todos se van a quedar, pero comemos aún así. Miren cómo se va alzando el agua. Y eso es bueno porque se van a cocer. A ver, papachito. ¿Qué hago? Tamales, no sé querer. Tamales nejos, a ver de nejos. ¡Nejos! Oye, bueno, si tamal ya te me está deshaciendo la mano. Que traen aguadita la masa. Oye, ¿ya saben de qué color llevan? ¿Eh? Que está muy bien. Vente, vamos a ver. ¿Ya qué color llevan? Pues ahorita todavía no. La verdad que no se mira. No se ve el color. No, no se miran. Todavía no. Pero ahí se van poniendo color de hormiga ya. Que estén buenos o no estén buenos. Bueno, yo no soy muy amante al tamal. Yo voy a comer más tortilla que tamales. ¿Quieres tamal, Chito? Puro tamal. Dijera uno de por ahí, ¡ah, híjole! Don Antonio. Ajá. Aquí llegó también Doña Teodo. Aquí está con nosotros. ¿Cuántos años tiene Doña Teodo? Gracias a Dios que ando cumpliendo 84. 84 años. Ah, ya le cerré.
87. Ay, ¿para cuándo es su cumpleaños? Ah, si Dios da licencia, al 25. Al 25. 25. Están invitados a una comida. Ándele. Tres chivitos en barbacoa. Ah, oh, oh, oh. Casi nada. Casi nada va a haber. Tres chivitos. Tres chivos, ¿oyeron? ¿Tu pa? Sí. Es el tamal, va a ser para el pa, bola. Miren, aquí se ponen las gallinas, miren. Ahí tiene el nido y ahí está poniendo. Ahí no me pica. Es bien brava. Ahí está, poniendo su huevito. Y de ahí se baja y subió otra. Ahí están haciendo los tamales de bolsa, miren. De bolsa. ¿Cómo van, Yolanda? Van bonitos de color. Van poniendo. A ver. Van bonitos. Parecen atole. Atole de leche. Miren cómo bonitos. Me tomó este de la... Ay. Bonitos, van bonitos, mi gente, van bonitos. Vénganse a comer la comida. ¿Dónde está el pale? ¿Quién es el pale? ¿Quién es el pale? ¿Quién es el pali, boludo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y tú? Oigan, hicieron muchos tamales. Ay, tengo tanto. Bueno, sí, pues, quedó, pero esa la milpa toda está hecha. Depósito, ¿no? Ajo, común y clavo, cebolla y tomate. Y galleta. Comino, pimienta, cebolla, jitomate y galleta. Y acá está dorando el chile. El puro chile. No, aquí es el puro chile que estoy dorando. Y ya es el chile ya molido. Uh-huh. Ya lo estoy echando para acá para estar dorando. Y este se va a moler ahorita. Y aquí no tiene ninguno. Vamos a poner consomé del amarillo, uh-huh. Y del rojo, uno más del amarillo. Yo le ahorita lo. Son dos el amarillo, Yolanda. Son dos el.
Bueno, en esta ocasión nomás le vamos a poner consomé del amarillo, pero es del amarillo y del rojo. De los dos. Que está dorado este chile, lo vamos a vaciar. De Charlie, ¿ves? Ajá. Ya le eché poquito. Ahora le vamos a vaciar el comistrajo ya, ajá, molido. Ya que esté bien, bien dorado el chile, ya le podemos vaciar el ojo. Bota bien feo. Sí, ya me. ¿Y ahora cómo quema? Ya me acabé de quemar yo también. De enchilar. Ahora vamos a vaciar ese mole a la licuadora. A ver, ¿cuál es el? De Loloapa. Miren, pues el día de hoy mi maqui anda haciendo mole, ya llegamos aquí. Nos invitó mi tía Celia, anda haciendo el mole, ya saben. Y ahorita nos vamos a poner llegando hasta aquí. El día de hoy mi tía Celia, ¿para cuántos pollos? Tres pollos, agregó nomás de 1 kilo de guajillo, ya lo molió aquí en su licuadora, la vida sana, ay, que remuele todo, dile, y ahorita vamos a agregar este kilo de mole de Teloloapan, ese mole que usa mi mamá, van a ser 2 kilos, se puede decir que 1 kilo de Teloloapan y el kilo de guajillo, que se le van a agregar a los 3 pollos, amá, una cuchara. Miren, aquí lo voy a echar. Bueno, lo vamos a poner en la licuadora todo. Ay, el kilo bien. Huele bien bonito. Y ya lo probé. Y está como dulcecito picoso. Está bien bueno esa voz. El día de hoy mi mano le va a agregar mole de la Florida. El mole que hacen allá ya molido y preparado. El día de hoy no se va a agregar. Simplemente nomás el kilo de guajillo y este kilo de Teloloapan. Lo vamos a agregar aquí y le vamos a echar caldito de pollo para que se vaya más bueno. Sí, para que se vaya moliendo. Y listo. Vamos a sacarle todo. Parece chocolate. Exprimilo como te exprimió tu ex. Ay, era Marele. Toditito. Para que tenga buen sabor. Ahorita lo vamos a agregar aquí este caldito de pollo para echar la carne. Así es como grande estaba. Ahí está. Oh, tiene una tal. Gírala para adelante. Sí, que se cuezan bien. Púchale para allá. Dale una cuchara más, gírala. Dale fuerte como si fuera. Y ahí va el chile. Ahorita es chile. Ahí va. No tan tan gaseo. Ya. Hay que prenderle aquí. Mira, ya así fue. Así como es como está. Que vamos para la cocina. Así se sabe que está la. ¡Quítese! Mira, va de mano en mano. Ma, pásala, échala, vacíala. Pasa de uno en otro y así se va. Es que mi mamá se metió. Y aquí está. Y nomás un pollo. Se tú me llegues. El vapor. Ahora sí que. Yo digo que esta poca carne te lo vas a echar y vas, ya que lo vais a sacar. Porque con Pablo está la del gallo. La del gallo sí está un poco más. ¡Vete la boca! Ya
van a empezar a llegar los coquitos. Mami, esos son todos tus gallinas. Ya van a empezar a llegar. No, falta nada. Mira, esos cuchitos son tus cuquitos. Aquí están. Mira, los. Esta de por delante es la cuchita de Citlali. Y aquí es donde dice mi mamá. Ya llega, van a llegar las cookies. La Josecita. Aquí están. Caín, las gallinas la de mi mamá. Me escucha. Están comiendo. Allá andan los guachis jugando. José, tú ven a ver los cuchis, ¿sí? Están allí. Acá hay una cucucha. Aquí me dice el cuchi tuyo. Y aquí mi tía ya le vació todo, ¿verdad? Ya. Todo lo, el mole. ¿Qué pasó, Chloe? La reunió la, el gato. ¿Es gato o gato? Está acá tan gato. Sí, es gato. Vamos a dejar que pasen como 5 minutos, ¿no? Por ahí, 5 minutos para ahorita ponerle la carne ya. Que esté bien cocido. Ahora sí, ya mi tía le va a empezar a poner la carne. Chulotes, sí, pues que. Y vamos a esperar, ¿cuánto, tía? Otro rato más que se hierva bien con esto. Ajá, que hierva junto con la carne. Sí, sácalo. Ahora vamos para acá. Y acá están los tamales. Ya aquí tenemos ya el mole ya preparado, ya listo. Ya vamos por la charola. Y los tamales, igual ya los tamales ya se los llevaron. Se van a llevar las cosas para allá, apuntar a mi abuela, ya vamos a comer. Ya no te... La diplomática. Ya aquí ya vamos a empezar a comer. Ay, Luis. A ver, aquí cómo está sabroso, ¿eh? ¡Ay! Para que miren aquí los cuchis de los patrones. A ver. ¡Qué cuchada!